Bra av kerfes ag anot Dyfan lo i ffrid o ti mi afod chan Malach i fy siel i ti Lo ma fy fylo a chaim Lo i ffrid o ti mi bchan Ani am rin Fyta elef a ezag Et tehi Shabbat shalom lachem, achim v'achayot yikarim. Shabbat shalom para ustedes, hermanos y hermanas queridas. Chavrei keila v'gam yedidim ba'aretz v'bechul. Miembros de la congregación y también amigos en el exterior, que se encuentran en el exterior. Shnat 2021 rak itkhila. El año del 2021 apenas está comenzando. Y ya nosotros nos estamos acercando al final de enero. Y nosotros continuamos nuestra competencia, nuestra carrera. Corremos, corremos y corremos hacia el objetivo. Vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro Rey, nosotros te damos gracias porque eres tú el que fortalece nuestra mano, nuestro brazo y nuestras piernas por ese camino estrecho. En esta competencia, en esta carrera de la vida, Señor, nosotros te vemos también a ti hoy, en el día de hoy. Tú eres la fuente de nuestra vida. Tú eres la fuente de la fuerza. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra fe. Nosotros pedimos hoy, recibe nuestra adoración que nosotros te queremos dar en el día de hoy. Para ti es toda la gloria y las gracias en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Amén.
אבינו הקדוש שבשמיים מבקשים עכשיו את ברכתך על המסר הזה. Padre, hoy te pedimos, Señor, tu bendición en este mensaje en el día de hoy, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. השם של המסר היום. El nombre del mensaje de hoy. סוד הניצחון על הדיכאון בימים אלה. El secreto para vencer la depresión en estos días. אנחנו נמצאים בימים, עדיין בימים של סגר. Nosotros nos encontramos todavía en tiempos de aislamiento, de cerramiento. זה נהיה כבד על אנשים. Y esto es algo muy pesado sobre las personas. Sobre todo en especial a estas personas que están encerradas en sus casas como los más viejos adultos y cada uno diferente que se encuentra solo o aislado. Esto cambia de persona en persona, puede cambiar. Tenemos a los más viejos, tenemos a los solteros, tenemos a los casados, unos que están en la casa, otros están en el trabajo. También los adolescentes que están en sus casas. Esto es un reto del alma para nosotros. Y en especial porque no vemos el fin de esta cosa, de esto que está ocurriendo. Porque ya tenemos todas estas mutaciones nuevas que han ocurrido a causa de esta enfermedad del corona. Y debido y debido a la vacunación, a la vacuna, no creo que esto vaya a acabar muy pronto. Personas que por lo pronto han decidido no tomar esta vacuna. Y por lo tanto, nosotros queremos hoy encontrar una respuesta, fuerza en la palabra del Señor. Tenemos en la palabra del Señor personas que estuvieron encerradas, solas. Tenemos en las Escrituras ejemplos de personas que tuvieron que escapar, como David, el rey David, que estaba solo, solitario. Y nosotros podemos aprender de sus experiencias, porque así ellos maduraron. ¿Qué pasó con Jonás? Él estaba dentro de un pez. Él estuvo dentro de un pez. Esto es una situación mucho más grande que la situación en la que nos encontramos nosotros. Entonces, ¿él cómo enfrentó esto? ¿Cómo los apóstoles se enfrentaron cuando estaban encerrados en la cárcel? Y nosotros veremos que con cada uno de estos ejemplos tienen la misma solución. Que eso que les ayudó a ellos también nos sirve a nosotros. Entonces, este mensaje está diseñado para guiarnos y ayudar a todas estas personas que están enfrentando con un corazón oscuro. Y así que vamos a empezar. Antes que todo, vamos a comenzar en Salmos 42. Y yo voy a leer todo este salmo por partes. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar desde el 1 al 5. Y vamos a leer sobre el desastre que tuvo David, los problemas que tuvo David, que enfrentó David. Ustedes saben que David le tocó escapar de Saúl, que lo intentó matar.
En dos oportunidades estuvo dentro de este, dentro de esta situación. Después de que él salió de tierra de los como exiliado, él escapó de allá porque no quería que Saúl lo detuviera y lo cogiera. Él se encontró en una situación de muerte, entonces escapó para que no lo cogieran y lo mataran. Él se hizo a sí mismo loco, yo les recuerdo esto. Él se hizo pasar por un loco, empezó a escribir sobre las puertas. Así que las personas lo tiraron afuera porque pensaron, este está loco. Pero de allá él escapa y se establece en otra zona. En otro tiempo él se va y se esconde en el desierto de Judá. Y no importa por lo pronto dónde era exactamente esto, vamos a ver qué es lo que pasa dentro de David. ¿Qué es lo que ocurre dentro de él? ¿Qué es lo que pasa en sus sentimientos, en su alma? ¿Cuál es el enfrentamiento que tiene él? Yo quiero comenzar desde los versículos 1 hasta el 5, es en hebreo. Maskil le David bioto bam'ara tfila. Koli el Adonai ezak, koli el Adonai et Hanan. אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. בהתעטף עליי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי, באורח זו אהלך, תמנו פח לי. הבית ימין וראה, ואין לי מכיר, אבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. זעקתי אליך, אדוני, אמרתי, אתה מחסי, חלקי בארץ החיים. Con mi voz clamaré a Jehová. Shiva el rinati ki daloti meod, hatzileni merodfai ki amtzu mimeni. Hotzia mimasger nafshi lehodot et shmecha, bi yachtiru tzadikim ki tigmol alai. Karati et kol hamizmor. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz, bueno, ya se leyó todo. Entonces, aquí vemos todo este enfrentamiento que tuvo David del versículo 1 hasta el 5. Él se encontraba en un problema. Y en el momento en el que él escapó, él se encontraba solo. Él se encontraba solo, pero con Dios. Dios siempre estuvo allá. La conexión con Dios estuvo siempre en el corazón de David. Eso estaba desde que él era un pastor de ovejas allá en Belén. Porque él confiaba en Dios, él amaba a Dios, él lo conocía, él era ese celo que él le hizo escapar y pelear contra Goliat, porque él creía en Dios. Él vio cómo Dios lo salvó de los leones y de Goliat. Pero todo esto no le impidió sentirse mal. Todas estas cosas que Dios había hecho por él no le impidió sentirse mal en esta situación. Porque nosotros somos personas, tenemos sentimientos. Y a veces cuando es difícil, cuando hay problemas, cuando hay persecuciones, cuando hay peligros, nuestro espíritu se derrama, puede ser influido y puede bajarse. Entonces, ¿qué pasa con David en estos momentos? Él dice, con mi voz clamaré a Jehová. Él grita, él clama a Jehová, a Dios. Él se dirige a Dios.
Y lo que él tiene dentro de su corazón se derrama ante Dios. Él le dice a Dios cuál es su problema, cuál es su tribulación. Él dice que su espíritu estaba en angustia y por lo tanto lo ponía delante de Dios y decía, es difícil para mí. Y le dice a Dios, tú lo conoces, tú sabes todo lo que está ocurriendo dentro de mí, dentro de mi vida. Tú ves los que me han puesto en mi miedo y los que me han puesto en mi problemas. No solo Saúl, habían muchos dentro a continuación del camino que lo traicionaron y le hicieron frente a David. Y él dice en el versículo 5, no tengo a nadie. Él se encuentra solo, se siente solo. Nadie lo consuela. Ustedes deben entender que de pronto la señal de teléfono en ese mismo momento era muy, 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 muy débil, así que nadie lo podía llamar. Y por otro lado, la situación de nosotros es mucho mejor que la que tenía David. Nosotros nos podemos llamar incluso a nuestros parientes afuera del país, pero David estaba solo completamente, no tenía teléfono, no internet, no Facebook y no lo demás, no tenía nada, pero tenía a Dios. Y él clama en el versículo 6, él grita, זעקתי אליך אדוני, אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים. Clamé a Jehová, oh Dios, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ומרים את הראש. Él levanta su cabeza. מקודם הוא סיפר לאלוהים על הצרות שלו. Primero él le cuenta a Dios sobre sus tribulación, pero ahora él confiesa su fe. Él dice, ¿qué es lo que es Dios para él? Tú eres mi esperanza, tú eres mi protección, tú eres el que me da a mí la vida. Y esto es importante, confesar nuestra fe. No solo decirle a Dios qué es lo que yo quiero, no solo contarle sobre nuestras tribulaciones y problemas, sino también confesar qué es lo que Él es para nosotros. Él es la fuente de nuestra vida. Él es el que nos ama. En el Espíritu Santo nosotros tenemos paz y gozo. Incluso cuando tú no lo sientes en ese mismo momento, pero tú confiesas tu fe por Él y tú das el lugar al Espíritu Santo de llenarte, tú das eso. La diferencia es a qué tú te estás enfrentando, a qué tú estás viendo, en qué te estás enfocando. Si tú no te estás enfocando en lo que no tienes, pues eso te va a bajar hacia abajo. Tú vas a deprimirse dentro de estos sentimientos. Pero cuando tú levantas tus ojos hacia Dios y tú confiesas lo que es Dios para ti, tú comienzas a verlo. Su luz entra en ti. El Espíritu Santo va a tener un lugar de trabajo en tu cuerpo. Tu fe se va a fortalecer. Tú te vas a animar porque tú no estás viendo hacia abajo, solo a los problemas y dificultades. Tú estás levantando tu cabeza. Esto es como una persona que va por cargado de tantos problemas y preocupaciones de este mundo, y su cabeza está lleno de pensamientos, y él va por el camino y él está muy metido y incrustado en esto, y él no ve lo que está ocurriendo en su alrededor. Pero cuando tú levantas tu cabeza en estos días,
Incluso de manera física, tú ves el cielo azul, tú ves la naturaleza, tú ves tú ves tú puedes oler las plantas, tú puedes oler algo mejor. Y nosotros queremos levantar nuestros ojos, nuestros ojos espirituales, y ver más allá de las nubes y ver lo que nos está esperando allá en los cielos y saber que Dios nos ama. Y Él está con nosotros en la tierra prometida. Y David continúa. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Él se siente que está abajo. Débil. Solo, solitario. Incluso de pronto estaba hambriento, no tenía dónde dormir dentro de esta cueva que estaba húmeda. No tenía dónde dormir, no tenía una cama que él se pudiese sentir tranquilo. Estaba oscuro, incluso tal vez no tenía él una menorá para poderla prender con un poco de aceite, no tenía. Entonces él estaba muy por debajo, está muy decaído. Y él de nuevo ora y dice: escucha mi clamor porque estoy muy afligido, dice él. Saca mi alma de la cárcel, dice él. Si entienden, él se siente como en una cárcel. Y tal vez hay personas que están escuchando este mensaje y ellos se sienten como en la cárcel dentro de sus casas. Se están sintiendo así. Ellos están extrañando los mensajes. Todas esas cosas de las que estaban ellos acostumbrados a hacer, se les fue arrebatado. En Alemania hay lugares en las tiendas que ponen dentro de las tiendas que está prohibido de hablar dentro de la tienda. Han puesto avisos en las tiendas que dice eso, que está prohibido hablar. Y también he escuchado que dentro de que están creando todo tipo de leyes que está prohibido hablar dentro del transporte público, y son cosas raras, extrañas, que te hacen sentir que tú estás como en una dictadura. Tú estás encerrado, tú estás como en una cárcel. Y esto es lo que David sintió. Y él llama a Dios. Él clama allá y dice: saca mi alma de ese lugar, de esta situación, dice él. Para que alabe yo tu nombre. Sácame de allá para que yo pueda alabar tu nombre. Él se dirige a Dios porque él sabía que Dios escucha. Y él termina con estas palabras: me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Ahora, el hebreo que nosotros leemos aquí, esta es la fuente, es el original. Y si yo tomo esto de forma muy literal, rodear es poner una... Rodear, sí. Rodear en hebreo viene de la palabra de coronar, viene de coronar. Colocar una corona. Pero la palabra viene de coronar, de poner una corona a los justos. Cuando yo lo traduzco de manera muy literal, es como poner a los justos en la cabeza una corona, coronarlos.
זו מחשבה מאוד מיוחדת. Y esto es un pensamiento muy muy especial. כי מה זה קטר? Porque qué es un qué es una corona, la vida. אנחנו קוראים בשנייה לתימותיוס פרק ד. Nosotros leemos en 2 Timoteo capítulo 4. שיש קטר שמחכה לצדיקים, לנושאים. Que hay una corona que le está esperando para los justos, para los creyentes. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 8. Saúl השליח, Saúl אומר, el Paul, Paulo, אומר Paulo dice, שמור לי קטר הצדקה אשר ביום ההוא יתננו לי האדון השופט הצדיק. ולא לי לבדי, כי גם לכל אוהבי הופעתו. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. כתר הצדקה. La corona de la justicia. Son esos que se permanecieron dentro de la fe hasta el final. Ellos se fortalecieron en la fe con Jesús. Porque nuestra justicia, nuestra justificación siempre ha sido dentro del periodo del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, viene por la fe en Dios. Gracias a la fe, es Él el que nos justifica, gracias a la fe. Él es Él el que envió a Jesús, que murió y que se sacrificó a sí mismo como un sacrificio por mis pecados. Y por los tuyos también. Y cuando yo creo en Él, yo recibo la fe por justificación, los pecados, toda la cosa que viene detrás de los pecados son perdonados. Y los justos son los creyentes, por lo tanto, en la Tanaj, ese era Abraham, que וחבקוק הנביא אומר צדיק באמונתו יחיה וככה זה גם אנחנו y así mismo es con nosotros. יש כתר. Entonces hay una corona de justicia. ודוד חזרה למזמור שלנו. Y David, volviendo a nuestros salmos, יחתירו את הצדיקים. Que le va vas a rodearme de justos, dice. ¿Por qué? כי תגמול עליי. Porque ese me da esa recompensa. En otras palabras, sácame de aquí para que yo pueda dar gloria a ti. Ellos se fortalecieron. Ellos se fortalecieron en sus fe. Y ellos recibieron la corona de justicia. Vamos, veamos cuán importante es que venzamos en nuestros enfrentamientos. Cuán importante es que nos podamos animar unos a los otros. Que podamos testificar sobre nuestra fe en nuestro Padre que está en los cielos. Yo quiero ahora ir a otros salmos. A otro salmo. Ahora vamos a ir a Salmos 56. Y de nuevo es un salmo que David escribe en una cueva. Y aquí tenemos aquí más instrucciones que nosotros podemos entender, encontrar por nosotros mismos. Yo voy a leer este Salmos solo en hebreo. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia.
En el día que, que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervienten mi causa. Contra mí no son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quieren acechan a mi alma. Pésalos según la iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú las has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. No están llenas, no están ellas en tu libro. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Oh mi Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Entonces, de nuevo, David se encuentra, como ya lo leímos antes, dentro de una cueva. Y de nuevo él se dirige a Dios con esa ayuda de que, sálvame Señor, ayúdame, consuélame. Porque él tenía esos sentimientos y él estaba, era con Dios. Y nosotros nos encontramos bajo esa protección de nuestro Padre que está en los cielos cuando nosotros creemos en Él. Él nos ama no menos como Él amó a David. Él nos ama mucho. Dios no distingue entre persona y persona. Pero ¿será que tenemos la fe? Y él dice, tú eres mi cubierta, tú eres mi cobertura, hasta que la tribulación pase. Y él dice que, porque has librado mi muerte, Él has enviado y me has salvado. De nuevo su llamado va hasta los cielos y se escuchan allá. Nosotros queremos levantar nuestra cabeza y mirar hacia arriba y no solo preocuparnos por lo que va a pasar, qué es lo próximo que nos vaya a pasar, no solo preocuparnos por eso, sino que Dios nos salva, Dios nos salva. Jesús se encuentra, nuestro gran sumo sacerdote se encuentra a la diestra de nuestro Padre que está en los cielos. Y Él todo lo puede. Él no ha perdido el control sobre la situación. Y Él dijo que Él construye a su Keilah y que nadie la podrá tocar ni arrebatar de su mano. O sea que nosotros podemos confiar en Él. Nosotros vamos a pasar estos tiempos. Satanás y el espíritu del anticristo no va a poder tocar ni arrebatar a la Keilah de Jesús, a los creyentes. Porque ha sido enviado desde los cielos y sálvame. Dios enviará su gracia, su verdad. Esto es algo que no lo merecemos. David nos está señalando aquí en la palabra que las personas tenían sus sentimientos, pero él creía en Dios y lo amaba. Y Dios puso sobre él mucha gracia y sobre la gracia más gracia. Y cada vez que él se arrepintió, Dios lo perdonó. Dios le dio ese levantamiento, lo levantó. Y dice que Dios envió su gracia y su verdad. Yo recuerdo cuando Samuel, el profeta le dice a David, tú eres el hombre.
después de que él cayó con, con esta mujer, esta era la verdad y la verdad era difícil y dolió. Tú eres la persona, David. Tú mataste a este hombre justo. Tú eres mucho más horrible que la persona que mató a esta persona. Pero tú no solo tomaste a la esposa de Uriah, sino que también mataste a Uriah, y tú eres mucho más horrible. Pero Dios mandó su verdad, pero también su gracia. La verdad y la gracia vienen juntas. David resbaló, cayó, se tiró sobre el piso. Él no comió, él no se bañó, él se él estaba en su pecado, pero Dios lo perdonó, y ese es el Dios de todos nosotros, gracia y verdad que van juntas. Ahora miren cómo es que David se sentía, y yo voy a continuar leyendo en el versículo 5. Él se sentía como que estaba dentro de un de muchas malas. Las palabras de todas esas personas eran como espada, como cosas que lo atravesaban en el corazón, en el alma. Y pongan atención en este Salmos. David parecía una persona que se encontraba en un océano de tormenta, con olas que venían hacia él, y toda la... Y en el último instante él se levantaba y podía respirar un poco de aire. Y así es este Salmos. Mira las tribulaciones de este hombre, de David, como ya leímos en el versículo 5. Él está como dentro de todos estos pensamientos, y dentro de este fuego, y dentro de todos sus enemigos. Esto es como cuando su cabeza estaba dentro de el agua, estaba metido en todos sus problemas. Y en el versículo 6, él se levanta a los cielos y mira atentamente. Él levanta su cabeza hacia los cielos, él mira hacia Dios. Eso es como tomar un respiro de aire. Pero ¿qué es lo que pasa después de esto? Otra vez él cae. Entonces estos mismos enemigos miran sobre él, y él mira dentro de sí mismo, que está contristado, sus fuertes sentimientos que tenían, difíciles. Y él dice también: esos que me tiraron a mí también, que caigan, porque era su ira contra ellos, por toda la falta de gracia que le hicieron. Y de nuevo él ve en este versículo hacia abajo. Pero de nuevo él levanta su cabeza en el versículo 8. Y ahora él se permanece arriba. Y él dice: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma.
¿No están ellas en tu libro? Y aquí tenemos una clave muy importante y nueva. Que en el momento que él pasa a adorar y en el momento que él comienza a cantar y alabar, él ya no vuelve atrás. Y yo los quiero animar a la casa, en este encierro o en cualquier otra situación en la que nosotros nos sentimos decaídos, en alabar al Señor y levantar nuestra cabeza. Esto no es solamente decir palabras, esto es una oración con fe hacia Dios. Y vamos a ver qué más, qué es lo que Él dice. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré esto. Sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ese es su victoria, esa es la victoria de él. Él comienza con su tiempo en esta cueva, en esto de que, Señor, por favor, sálvame, tómame. Y él termina con alabanza. Él está muy gozoso. Todo nuestro, la fuente de nuestra fuerza es Dios. En Isaías capítulo 40, versículo 29 hasta el 31. ויעפו נערים ויגעו, ואחורים קשול יקשלו, וקובע אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יעפו. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces nosotros también nos queremos animar, aprender, respetar a Dios y dirigirnos a Él y recibir de Él toda la fuerza, así como David recibió las fuerzas. Y nosotros queremos ahora ir a Jonás el profeta, Jonás, y ver cuál fue el secreto de su liberación, la liberación de Jonás. ¿Cuál fue el secreto? Así que vamos a Jonás. Jonás Capítulo 2. Ustedes, por supuesto, ya recuerdan la historia que Dios envía a Jonás a Nínive. Era considerada un enemigo de Israel. Era una gran ciudad que estaba en pecado. Y Dios manda a Jonás hacia esa ciudad para hacerlos volver, para que se arrepientan. Y Jonás no quiere. Él rechaza esto y comienza a pelear con Dios. Y él escapa. Y nosotros conocemos ya la historia. Todo de la tormenta que hubo en el mar. Y Dios, por supuesto, le revela que era su culpa. Y, por supuesto, Jonás, él acepta que fue por su culpa. Y lo tiran al mar. Y Dios envía el pez, el gran pez, para que lo trague.
תראו, הדג הזה בלע אותו, אבל לא הרג אותו. Miren, este pez lo tragó, pero no lo mató. No lo... Esto es un milagro dentro del milagro. הדג הזה יכול היה להיות דג כמו, נגיד, קריש, שהוא לא סתם בולע, הוא חותך לגזרים עם השיניים החדות שלו. Este pez pudo haber sido de pronto un tiburón, que no simplemente traga, sino que también mastica con esos dientes. אבל הדג הזה בלע אותו. Pero este pez lo tragó. Y por supuesto, hay aquí algo sobrenatural. El punto es que a veces nosotros nos sentimos como dentro de el vientre de un pez. Y que parece que no haya una solución a esta situación. ¿Qué será? ¿Qué leyes aplican? ¿Qué habrán hecho contra nosotros? ¿Cuándo podremos salir de acá? ¿Salir de este encierro? ¿Cuándo yo podré salir y quitarme esta masejá, este tapabocas? Y poderme reunir como yo quisiera. También antes de continuar, yo tengo que decir que cuando podamos de nuevo reunirnos, ¿sí? Yo espero que nosotros podamos agradecer de manera más fuerte esa libertad que tenemos, que se nos has dado. Y no que tomemos este tiempo para no ser qué, para ir, digamos, a la playa. Y renunciar a nuestra comunión entre nosotros, que podamos nosotros de verdad querer esto, porque esto no se va a dar para siempre, porque vendrán tiempos difíciles, y yo espero que antes de estos tiempos difíciles haya otro tiempo para nosotros de reunirnos. Pero si no hay, Dios está con nosotros. Así que volveremos de nuevo a la historia de Jonás. Él se encuentra dentro de este encierro tan horrible, sin esperanza, digámoslo así. ¿Cómo dónde me encuentro yo? Yo me encuentro dentro de un pez. ¿Cómo voy a salir de acá? En medio del mar. ¿Quién me puede escuchar? Yo no puedo hacer nada. Yo estoy perdido dentro de esta oscuridad. Con todo esto que está sobre mi cabeza. ¿Y qué es lo que él hace dentro de esta situación? 3 días y 3 noches él está allá. Es demasiado tiempo para poderse haber vuelto loco. Él no podía haber prendido el radio dentro de este pez. Él no pudo haber prendido alguna luz dentro del vientre de este pez. Tú no ves tu mano ni siquiera. Tú solo intentas tener cuidado para no resbalarte de lado a lado. ¿Y qué es lo que él hace? Él ora en el versículo 2. Vamos a ver. Yo voy a comenzar a leer este capítulo desde el versículo 1. ויימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה במעי הדג 3 ימים ו3 לילות. והנה עכשיו הדברים שהוא עושה. דבר ראשון, והתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממאי הדגה. תקריא. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Miren lo que hizo Jonás, pongan atención. אז דבר ראשון הוא מתפלל. Entonces lo primero es que él ora. האם אתה מתפלל? ¿Será que tú oras? דבר שני. La segunda cosa. ויאמר קראתי מצרה לי אל אדוני. Y dijo, invoqué a mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Mi voz oíste. Así que hay 3 cosas aquí. La primera, él oró.
La segunda, él invoca, él llama dentro de esta angustia, dentro de la angustia de él. Y la tercera cosa, él clama. Y yo voy a continuar leyendo en el versículo 4 en hebreo. En el versículo 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, despechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Wow, hay aquí algo muy profundo e importante. Jonás sabía que él estaba en rebelión. Él había escapado de Dios. Él no estaba bien. Él pecó. Y él dice, yo siento que me desterraste, me desechaste de ti, tú ya no me quieres. Por supuesto, si tú te sientes dentro del vientre de un pez, pues tú te sientes desechado de Dios. Y tal vez eres tú que estás dentro de tu casa y dices, no, no actúe bien, no estoy bien. Y tal vez tú estás recordando muchas cosas en tu vida que te hace sentir así, que no estuvo bien. Y entonces Satanás te dice, Dios ya no te quiere más. Él ya no te escucha. Pero miren lo que Jonás hizo. Él dice, mas veré tu santo templo. ¿Sí? Nuestro Dios es un Dios que perdona y de misericordia. Es lleno de misericordia y gracia. Y cuando nosotros dirigimos a Él, lo buscamos, Él no fortalece no endurece su corazón. Cuando nosotros de verdad nos dirigimos a Él, Dios perdona. Salmos, nosotros vamos a leer. Piensen en el pecado tan grande que hizo el pueblo de Israel después de que Dios nos sacó de Egipto y después de que ellos vieron después de que ellos vieron todo esto y que escucharon la voz de Dios y aún ellos vieron contra. Y cuando Dios le revela su nombre a Moisés, Moisés le pide ver su gloria. Y esto es lo que él dice, su gloria se ha revelado. Capítulo 33, versículo 19. Esto es en Salmos. Dios dice, yo soy misericordioso. Y en el capítulo 34, cuando Dios pasa a Moisés, yo voy a leer el versículo 6. Vayavo Adonai el panav, vayikra Adonai, Adonai el rachum vechanun, erech apayim, verav chesed veemet. נוצר חסד לאלפים, ואני יוצר פה. צ...
Esta es la parte de Dios, esta es la característica de Dios, esto es lo que Él es Dios. Es un Dios de amor. Y Jonás, cuando él mira hacia arriba, dentro de esta situación tan horrible, él no deja que esos pensamientos malos lo pongan mal, sino que él levanta sus ojos. Y yo animo a todos nosotros a levantar nuestros ojos hacia los cielos, porque yo voy a continuar leyendo el versículo 6. סוף חבוש לראשי. בקצווי הרים ירדתי, הארץ בריחיה בעדי לעולם. וטל משחת חיי אדוני אלוהי, והתעטף עליי נפשי, את אדוני זכרתי. תבוא אליך תפילתי, אל היכל קודשך. תקריא בבקשה. קראתי עד פסוק 8 כולל. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Amén. Leí hasta el 8, del 6 al 8. Entonces miren. Miren de nuevo su alma, el alma de Dios. Yo casi que me estoy... Él dice, yo soy débil, me cuesta, yo estoy enfrentando esto, yo estoy perdido. Pero él se encuentra con Dios y él le ora. Pero todas estas cosas, la oración, el llamado, eso cuando él clama duro, y que esto sube hasta los cielos, cuando él se acuerda de Dios, cuando él de nuevo ora, todas estas cosas, cuán importantes eran, todavía no lo sacaron del vientre del pez. Todavía no lo sacaron. Todas estas cosas que él hizo, pero todavía no. Y en el versículo 10, estamos en Jonás, Jonás 4, los dos últimos versículos dice: Asher nadarti ashalema, yeshuata la Adonai. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la cabecera, de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació. Cuando él comienza a dar las gracias, cuando él le da todas las gracias a Dios, esto es una alabanza a Dios frente a Dios. Es un agradecimiento. Y cuando él hace esto, cuando él comienza a dar gracias, y también se arrepiente, y él promete que le va a pagar. Porque él dice, si tú me sacas del el vientre del pescado, pues yo iré a Nívide y haré lo que tú me dijiste. Yo me humillo ante ti, Señor. Es suficiente con mi maldad. Tú tienes razón. Yo soy el culpable. Yo conozco esto. Yo lo prometo. Yo iré a Nívide si me sacas. Yo haré cumplir tu promesa. Y debido a esto, ¿qué pasó? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aleluya. Yo quiero animarnos a nosotros y poner atención en dos puntos claves. El primero, pusieron atención que después de que él dio agradecimientos, pues
que él confiesa entonces el pez lo sacó, lo vomitó. ¿Cómo es que el pez atrapó a Jonás, a Jonás? Eso fue donde estaba el barco. Eso fue cuando lo tiraron al mar. Dios envía al pez y Jonás no sabe, no sabía que ese pez estaba caminando o nadando hacia la tierra. Y en el momento que Jonás confiesa y que él termina de dar quejidos y le da las gracias a Dios, entonces él lo saca, lo vomita. Yo quiero decir, todo este corona y todo este encierro es el tiempo que Dios quiere para trabajar con cada uno de nosotros. Jesús, Dios convierte lo que para el enemigo es malo en algo bueno. Es el tiempo de examinar dónde yo estoy frente a Dios. ¿Será que yo tengo la palabra de Dios un lugar en mi vida? ¿Será que yo le oro a Dios? ¿Será que yo levanto mi cabeza hacia Él? ¿O será que mi fe es algo como simplemente conocimiento y de costumbre? Y porque es que nací en una familia de creyentes. Este es la oportunidad de examinar mi relación hacia Dios. Es cómo es que yo estoy reaccionando. Es la oportunidad de revisar, de examinar cómo yo estoy respondiendo a todas estas cosas del mundo. Cómo yo reacciono cuando no tengo todas estas cosas. Todas estas son posibilidades y oportunidades, así como Jonás, cuando estaba dentro del vientre del pez, Dios lo cuidó y lo trató dentro del vientre de este pez. Asimismo, es hoy en las situaciones en las que nosotros nos encontramos. Dios puede hacer ese trabajo profundo dentro de nosotros. Y cuando el trabajo se acabe, entonces nosotros saldremos del vientre de este pez. Y no importa si es que el encierro se acabará o si es simplemente porque yo me lleno de gozo y de alegría. Porque hay un lugar para Dios. Porque Él trabaja en mí. El Espíritu Santo trabaja en mí, actúa en mí. Y yo ya no me siento en una cárcel en absoluto. Yo le doy gracias y le agradezco a Dios por lo que yo tengo. Y yo miro y comienzo a decir gracias y a dar gracias. Gracias porque tengo energía en la casa. Gracias porque tengo agua caliente. Gracias porque tengo una cama, porque tengo comida. Gracias por todo este tipo de cosas. Gracias porque tengo dos manos y dos piernas que yo puedo caminar. Ayúdame a utilizar lo que tengo. Me diste otro día para vivir. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con este día? Yo quiero darte las gracias. Y cuando tú estás en este lugar, tú ya no estás en una cárcel. Tú ya te encuentras en la presencia de Dios. Y esto es algo muy preciado. Entonces, esto es algo muy importante que Dios utiliza de una situación para algo bueno, y Él nos lleva hacia ese lugar que Él nos quiere llevar. Él nos avanza, nos empuja según el buen plan que Él tiene, incluso cuando nosotros no lo vemos. Jonás no lo vio. Jonás estaba dentro del vientre de este pez, pero Dios ve. Dios ve. Y Dios lo envía a donde él tenía que llegar. Entonces, esta es la primera conclusión. Y la segunda es dar las gracias. Dale a Dios las gracias. Donde tú te encuentras.
Y ver el último ejemplo del día de hoy, vamos a verlo. Esto es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Nosotros leemos a Pablo y Silas, que ellos llegaron a los Filipos. Y empiezan a predicar y a hacer el trabajo de ellos allá. Pero los problemas comienzan en el momento de que Pablo hace descender fuego, hace salir fuego. Y entonces los esposos ellos eran los ricos, tenían una influencia sobre la ciudad y estaban enojados y hacen que Silas y Pablo tengan, los echen del lugar y los apedreen, los golpean, les quitan las ropas y los gritan. Mi padre, cuando él estuvo en Auschwitz en el holocausto, él vio castigos de este tipo. Y él dice, la mayoría de las personas no sobrevivieron a esto. Ellos, simplemente ellos sobrevivieron a los 35 golpes. Eso es lo que, por ejemplo, le hicieron a Jesús, lo golpearon. Esto termina con las personas. Incluso si ellos vivieran unos cuantos días más, ellos simplemente no hubiesen podido acostarse sobre la cama porque todo les hubiese dolido y al final ellos hubiesen muerto. Entonces, esto es algo muy cruel. Y esto es lo que le hicieron a Pablo y a Silas. Los golpearon, le quitaron las ropas para que ellos pudieran sentir los latigazos. Y los enviaron a la cárcel. Y los enviaron al lugar más fuerte y duro de la cárcel. Un sitio frío, oscuro, duro, quién sabe qué. Y cochino. Y quién sabe qué tipo de prisioneros ya estaban allá y qué tipo de cosas se encontraban allá en ese sitio. Yo me estoy refiriendo a esas esposas que les colocaron, que se las colocaron también a personas, y eso estaba cochino, simplemente, entre otras palabras, las condiciones eran muy malas. Y ellos dicen que el cuerpo les dolía, ellos no podían ni siquiera mantenerse sobre la pared. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Nosotros vamos a leer, yo leeré desde el versículo 25 y el 26. ופתאום היה רעש גדול עד אשר זהו מוסדות בית הכלא, וכרגע נפתחו כל הדלתות ומוסרות כולם ניתקו. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces también, si nuestra alma se encuentra encerrada en un encierro, nuestra alma duele, vamos a orar y vamos a dar agradecimiento y vamos a adorar.
Vamos a alabar. Vamos a alabar a Dios. Vamos a cantar en la casa. Y Dios vendrá. La victoria vendrá. La victoria ha sido prometida con la gracia de Dios. Porque Él es fiel y Él nos ama. Entonces vamos a animarnos, hermanos y hermanas queridos. En Lucas capítulo, y este es nuestro último versículo, 21, Lucas 21, versículo 28. Lucas 21, versículo 28. Nosotros leemos otra vez. Este es un versículo muy relevante para nuestros días, muy, muy relevante. Y también por todo lo que hay de venir. Cuando Jesús habla sobre las señales de los últimos tiempos, Él dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces nuestra redención está cerca. Jesús se encuentra ya a las puertas. Yo no sé cuánto tiempo más nos queda. Años. Yo no sé, pero nosotros debemos de estar listos y preparados. Nosotros vivimos dentro de 12 paralelos. Por un lado, nosotros debemos estar listos para, en cualquier momento, para el arrebatamiento, porque eso es lo que Jesús dice. Dice: estén preparados, no importa qué es lo que diga la qué es lo que vendrá, no importa qué es lo que pase. Jesús dice: deben de estar preparados en todo momento. Y cuando yo vivo con ese pensamiento de que ya mismo yo me puedo acercar a los cielos e irme para allá, entonces eso influye en todo lo que yo hago. Es cómo es que yo me comporto con las personas que están en mi alrededor. ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo miro? Y todo campo de la vida. Entonces yo vivo en esta presencia y en este conocimiento de que yo puedo ya irme a los cielos. Y por el otro lado, yo necesito ese acceso de corazón de que yo estoy corriendo una maratón de paciencia, de correr las distancias. No importa si eso también tome otros 10 años, porque puede ser que ocurra también hoy, pero yo no me voy a secar ni a rendir si es que eso pasa en otros 10 años, porque nadie sabe cuándo es que esto vendrá y cuándo esto ocurrirá. Entonces vamos a fortalecernos todas estas entradas del corazón, a estar listos para ser arrebatados, estar listos para seguir corriendo, para mirar hacia arriba y para saber que así o así la vida en este mundo es corta. Es la opción que se nos ha dado para servir a Dios, y esto es bueno y estamos gozosos y queremos servirlo cada día. Cada día que tenemos nosotros aquí, nosotros queremos hacer fruto. Nosotros queremos dirigirnos a Él, verlo, servirle y confiar en Él, llamarlo, adorarlo y entregarle todo el agradecimiento y todas las gracias. Y entonces nosotros no seremos presos. No importa si nosotros estemos en una cárcel, si Jesús está con nosotros, nosotros somos libres. Que Dios nos ayude. Todo esto yo se los doy y se los comparto con la gracia de Dios. Y con amor. Amén. Amén. Vamos a adorar un poco más al Señor en el día ahora.
Y ahora yo quiero terminar este mensaje, esta reunión, y bendecirlos frente a la semana nueva que está ante nosotros, este nuevo mes que está frente a nosotros. Y esta oración no es solo para la congregación. Nosotros también bendecimos al pueblo de Israel y también al gobierno de Israel y todo el pueblo que está aquí. La bendición sacerdotal se encuentra en Números capítulo 6, versículos del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti paz. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Mesías, buena semana para todos. Amén.